de Jesús de Nazaret, el hombre histórico y el ser divino. Nunca terminaremos de descubrir sus universales mensajes y enseñanzas. Pasan los años y siempre es actual, vigente y maravillosamente real para quienes desean transformar sus vidas y crecer espiritualmente. Todo lo que sabemos sobre su figura viene dado por los relatos de los propios cristianos y redactados 30 o 40 años después de su muerte. Relatos que después darían pie a la redacción de los evangelios que hoy conocemos. Nuestro propósito es rescatar algunas de sus enseñanzas más relevantes para la humanidad. Sea como fuere, Jesús de Nazaret no solo dejó su legado basado en el principio del amor, sino que le aportó al mundo todo un sinnúmero de principios, valores y enseñanzas que se siguen aplicando para concebir un mundo más en paz, en armonía y en equilibrio mental, físico y espiritual. En esta oportunidad desarrollaremos el capítulo número 1 que hemos denominado Conócete a ti mismo y conocerás a Dios, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Si bien es cierto que en los evangelios del Nuevo Testamento no se menciona de manera exacta el pensamiento conócete a ti mismo, sería absurdo pensar que la Biblia no ofrece una perspectiva importante sobre este tema. Sin embargo, en los textos gnósticos que fueron encontrados en 1945 en Nag Hammadi, no reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, hay un referente asombroso. Dijo Jesús: si aquellos que os guían os dijeran, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo estarían antes que vosotros. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os tomarían la delantera. Más bien, el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Quienes lleguen a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Cuando Jesús inicia su misión, sobre todo lo que conocemos de él en sus últimos 3 años antes de morir en la cruz, deja en cada paso una esencia que todavía resuena en nuestros tiempos. Conócete a ti mismo es una directa invitación a nosotros mismos a reflexionar sobre si realmente sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Conocerse a sí mismo es un acto de ampliación de conciencia. Es una especie de enfrentamiento o confrontación con nuestro yo más profundo e interno. Conocerse a sí mismo es reconocer nuestras fortalezas y debilidades, nuestros defectos y virtudes. Conocerse a sí mismo es también aceptar que podemos estar entre dos polos opuestos, el bien y el mal, el pensamiento negativo o positivo. Reconocer que podemos ser egoístas o altruistas, amar u odiar,
ser portadores del conocimiento o caer en la ignorancia consciente o inconsciente. Son varios los pasajes donde Jesús de Nazaret deja sugerir que ese conocimiento de sí mismo involucra tres dimensiones importantes y correlacionadas: pensamientos, mente y corazón, como una gran fuente de vida, como lo encontramos en Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Jesús hace referencia a cuida tu corazón, probablemente se refiere a lo que compone el núcleo de nuestra vida mental y emocional. Porque sin duda, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, imaginaciones, meditaciones, reflexiones y percepciones son parte de nuestro corazón. Y si queremos conocernos más profundamente, es allí a donde tendremos que recurrir. Desde el sentido más profundo de la transformación personal o el autoconocimiento interior, el conocerse a sí mismo supone cuestionarse si somos plenamente conscientes de cuál es la naturaleza de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cabe preguntarse: ¿todo este equipaje divino se inclinará hacia el bien o hacia el mal? La vida de Jesús de Nazaret es un recorrido casi innato por el absoluto convencimiento de las ventajas del bien sobre el mal, pero sin negar su coexistencia permanente como una batalla de nunca acabar. La Biblia nos revela que, como piensa una persona dentro de sí, así es ella. Proverbios 23:7. Tendremos entonces que evaluar o discernir si realmente somos lo que pensamos o lo que sentimos. Jesús de Nazaret, quien conocía perfectamente lo que había en el corazón de las personas, dijo en una ocasión: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Marcos 7:20-23. En nuestros procesos de ampliación de conciencia y autoconocimiento interior, habrá espacio para evaluar qué tipo de pensamientos o emociones salen desde nuestros corazones. Tendrán una carga negativa o positiva, y esto dependerá en gran medida de cuál es la calidad de nuestros pensamientos y cuál es la esencia dentro de cada ser interior. La vida de Jesús de Nazaret en la tierra y su gran misión consistió precisamente en darnos constantemente una extensiva invitación a conocer
cuál es nuestra verdad y esencia, y qué esconde realmente la profundidad de nuestros corazones. Sus mensajes y enseñanzas, sin duda, se convierten en un espejo. Al hacer este reconocimiento, hemos comenzado un gran camino de transformación personal y de cambios profundos que nos conducirá a Dios. Porque somos su imagen y semejanza. Porque somos su imagen y semejanza. Jesús fue un defensor pulcro de la honestidad. Hay que ser honestos con el prójimo, pero primero con nosotros mismos. Por ejemplo, en las Escrituras leemos que Tomás dudó de que Jesús hubiera resucitado. Hasta dijo que no creería a menos que metiera el dedo en la llaga. Comprendemos a Tomás. Entendemos que la naturaleza humana tiende a la duda, a la incredulidad. Precisamente, al conocer esta tendencia de dentro de nosotros mismos y aceptarla, podemos entonces cambiarla hacia una actitud de fe y confianza. Ahí está la clave. Una actitud de fe y confianza. Tenemos que asumir la responsabilidad de conocernos a nosotros y de estar preparados para hacerle frente a la vida misma. Sin duda, Jesús nos demostró en más de una ocasión que solo haciendo frente a aquellos defectos que llevamos dentro, conociéndolos y siendo conscientes de ellos, sabremos no solo quiénes somos, sino que lucharemos para superar nuestros defectos y llegar así a un mejor entendimiento de nuestras vidas. Pues quien se conoce a sí mismo sabe que puede ser útil para Dios, para sí mismo y, consecuentemente, llegar a ser útil para los demás. Quien de veras se conoce a sí mismo puede cumplir con la ley del Cristo, que es la ley del amor, de no hacer al otro lo que no deseas para ti, amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas. En el capítulo 2 veremos: el que cree en mí y mis obras, él las hará también, y aún mayores. Un abrazo de luz, amor y prosperidad. Hasta pronto. Si este video ha sido de utilidad para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y sugiérelo a tus contactos y conocidos. Recuerda hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Te invito a dejar tu comentario. Eso nos enriquece a todos. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias. Gracias.
Infinitas gracias.